Otra cosa que habéis dado el año pasado y que voy a repasar este año, que es el sistema. Esto es del principio. El principio hace un poquito de repaso. No, esto es de segundo. Ahora os aviso. El sistema sexagesimal. Te habéis dado un repaso del máximo un divisor, el mínimo un múltiplo. Sistema sexagesimal. Que se caracteriza porque tiene hora o grado. Muy bien aquí, con hora o con grado. Grados, minutos y segundos. Una circunferencia tiene 360 grados. Cada grado se divide en 60 minutos. Y cada minuto se divide en 60 segundos. ¿Vale? Un segundo sería nada. Una cosita muy chica. ¿Vale? Entonces. Hay dos cosas que aprende a hacer. Primero, pasar de grado, minuto y segundo a segundos, por ejemplo, que es muy fácil, solo hay que multiplicar. Si un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos, un grado son 60 por 60. 60 veces 60 segundos serían 3.600 segundos. Entonces, para pasar de esta forma, que se llama forma compleja, a forma incompleja, en una unidad nada más, por ejemplo, en segundo, lo único que hay que hacer es multiplicar 40 grados por 3.600 segundos que tiene cada grado. Sumarle 35 minutos por 60 segundos que tiene cada minuto, más los segundos que me quedan. Son 146.123 segundos. ¿Vale? Y al contrario, ¿cómo paso de segundo? Si yo tengo 13.415 segundos, ¿cómo paso a grados, minutos y segundos? Pues lo que hago es dividir entre 60. Agrupo los segundos en minutos, dividiendo entre 60. Esto cabe a 2, me sobran 14, 141, 215, 3 por 60, 180, hasta 215, son 35. ¿Vale? 35 segundos. Esto que me queda son minutos. Los vuelvo a agrupar. Para agruparlo, lo agrupo de 60 en 60. Esto cabe a 3, 180 son 43. Y estos son minutos. Y estos son grados. Entonces, 13.415 segundos son 3 grados, 43 minutos, 35 segundos. ¿Cómo me queda?